Hello, good evening Susana. How are you? Hello, Miss, good evening. Good evening. I, I happy <gasps> Are <laughs> you happy? Tell us why. Um, because it's a new weekend week, perdon, new week. <laughs> um Eso. <laughs> nice Azucena I'm so happy for you soy muy feliz por ti y never apologize when you are having a soy inteligente porque yo estoy aprendiendo un nuevo idioma así que never apologize nunca se disculpe, ok? ok miss ok, <risa> okay. <risa> Eso sí, siempre recordémoslo, porque incluso cuando estamos hablando con personas que hablan el lenguaje y si se llegan ahí a, a, a reír de nuestro acento o de cualquier cosa, piense en eso. Usted es súper inteligente porque está aprendiendo un nuevo lenguaje. Me gustó, me gustó que lo pusiera ahí porque es bueno siempre recordar eso. Nunca, never apologize. Por eso, porque está haciendo algo bueno. What about the others? Good evening. Oh, miren, aquí habiendo so es Good evening, guys. ¿Cómo estamos? Good How are we doing day. today? My name is Eddie. <laughs> How was your weekend, so chill? Uh, work. Just working? Ah, yeah. No way. Mm -hmm. Oh, okay. So, uh, domingo, Sunday? Relax solo el domingo. Just on Sunday? Oh, no way. But <laughs> you can be relaxed and having some time with your family. So that I'm the sure. Beach. No! Sí. <laughs> que genial. That. That's so cool. Nice. I'm yeah. so I'm so happy for you. You were you were on the beach trying to get a new tan, tra tratando de tener ahí un nuevo bronceado. <laughs> no, no, no bronceo. Ah, oh, no se broncea, no dice, eso da daña la piel. <laughs> sí. Y como sí. soy chelita, mi chelita muy rápido se me mancha la piel, entonces no. That happens. That happens. Sí, le entiendo completamente. La piel es también cuando una persona tiene poca pigmentación eh, igual, eso pues cuando se está bronceando y todo tiene puede tener problemas con la piel. Recordemos que pues la piel es un órgano más, ¿verdad? Cuando uno está joven sí, pero cuando ya está en mis tantos ya no. Ya no. Ah, bueno, ya hay como un plazo. Uh, es bueno saberlo, that's good to know it. Por la sombrita, por la sombrita. Ya, ya después ahí de, de cierta edad, ya uno, no, pues por la sombrita, con sombría, bloqueador. Sí, y de reversa. Y de reversa. <laughs> y debajo de un árbol. Sí, así es. Ah, uh, but I'm so glad you had so much fun in this weekend. Uh, yeah. Eso es bueno, tener un balance un balance. What about the others? ¿Cómo estamos? What about you, Juan, Ronnie, Ordelia? ¿Cómo hemos estado este fin de semana? ¿Cómo la pasamos? Very well, teacher. Very well. ¿qué oh, what yes. did you do? Um, I, I was working. On Saturday and Sunday. No, both Yes. Days. Yes. Oh, no. A little no. heavy. Sí, fue un heavy weekend. <laughs> yes. Pero de casualidad, ¿usted va a descansar durante la semana? Eh, tomorrow. Nice, eso yes. me alegra. <laughs> ya mañana vamos a decir no. Today is the free day. Yes. Bueno, mañana. Eso es algo que vamos a decir mañana. That's something that we're going to say tomorrow. The free day for Juan. That Juan va a tener ahí su free day, su resting day, pero va a tener clase. Yes. Yes. Clases the whole week. No. Clases from Monday to Thursday, right? Clases de lunes a jueves. De esa manera. A ver, a ver, what about the others? Aquí ya tenemos a Ronnie, a Susana, Delia, Xochitl, Juan, Miguel, Stephanie y Juan. Wow, thank you for being on time, guys. Gracias por estar justo a tiempo. Comienzo con las preguntas de rutina. Estas preguntas ustedes ya las conocen, pero te las voy a hacer vamos con la plataforma ay so <laughs> sí How are we doing with the platform cómo vamos con la plataforma chicos recordemos que cómo se dice más o menos en inglés Miss? podríamos decir so so ahí mm, so so just like that so, so les cuento que casi no se utiliza pero eh, sí se entiende. Entonces, cuando nosotros decimos no, pues soso, so pues, sí, más o menos. Less, more or less. También, también more or less. It's okay, también más o menos. Pero ahí estamos prácticamente traduciéndolo completamente. Y tampoco. El soso so y el more or less no lo vamos a escuchar mucho, pero se entiende. Eso es importante. Entonces, nosotros estamos diciendo inglés comunicativo se entiende así que sí lo podemos utilizar exactly otra cosa, algo que sí se utiliza bastante y sí se los voy a escribir por acá por ejemplo, cuando nosotros queremos decir, por ejemplo eh, este es más que todo como como el más o menos pero nosotros lo utilizamos también como no, pues no me puedo quejar entonces lo utilizamos así, I can't Complaint. No me puedo quejar I can't complain Ajá, no me puedo quejar Lo podemos utilizar también no, pues Algo no, así como no me complico Sí, no no, no, me, no me puedo quejar I can't complain <laughs> no. Así Entonces Si tenemos alguna duda sobre la Plataforma This is your time Este es su espacio Porque eh, ya sabemos que tenemos que estar Mínimo, habían terminado sección número cuatro, ¿verdad? Sí, pero mis, o sea, quizás en la tarde, quizás se satura porque en la tarde sí me da problemas, está el relojito y me tengo que salir, me vuelvo a entrar y así estoy. Así he avanzado hoy. Ay, pero ya pasó la sección cuatro, ¿verdad? Ah, sí, sí, no, estoy con la cinco. Ah, Pero. eso ya, yo tranquila. <laughs> Pero igual, eh, eso sí, siempre lo notificamos porque mm -hmm. pues si se pueden hacer cambios ahí, eh, pues mucho que mejor. Así que, thank you, thank you for letting me know, porque yo también voy a notificar esto. Cualquier cosita, pues ahí vamos a tener eh, mejoras para un, una próxima ocasión, ¿verdad? Esperemos. Ok. okay. What about the others. ¿Cómo estamos, chicos? Ya pasamos sección número 4. ¿Todavía tenemos problemas con sección número 4? ¿Hemos podido entrar a la plataforma? Cuénteme, ¿este es su espacio? It's okay. I finished this section 4. Nice, Juan. Ahorita ya va a comenzar a trabajar en Section 5 y ya va a tener su certificado, ¿verdad? The certificate, it's important to go to the next level. What about I you? Okay. Yeah. okay, thanks. You're welcome. What about you, Ronnie? Uh, I finished the yeah, number four. Nice. forma. super, super, super. Aquí me dicen que quiere que le ayude con un ejemplo. Perfect, Stephanie. Eh, ¿Cuál sería el ejemplo que necesita o el ejercicio? Cuénteme, Porque para eso estamos. A ver, a ver, puede encender su micrófono, puede decírmelo por acá. Somos todos oídos. A ver, a ver. Si alguien más tiene problema en algún ejercicio de la plataforma, también el micrófono. No, no sacalo, hija. Sacalo, baby. Sí, teacher. Eh, bueno, yo tengo problema en la 4. Punto, es de las primeras, de la número 4.4, ¿no es? Ok, vamos a ver 4.4. De hecho, creo que la clase de hoy se trata de esta. A ver, Juan, dígame, ¿dónde, ¿dónde tenemos problemitas? Después dice, but my girlfriend, ahí no sé cómo ponerlo porque le he puesto not called, not call con id, eh, también lo he dejado solo called, ah, eh, did not call. Ahí está. <laughs> sí, fíjense que, Mire, la situación es que cuando nosotros estamos hablando en negativos en pasado, como, como cuando lo hacemos en presente, utilizamos do, ¿verdad? Ese do ya lo conocemos bastante bien, nuestro amigo do. Lo que sucede es que este auxiliar también lo necesitamos en pasado. Entonces, en lugar de ser simplemente do, lo cambiamos al pasado de do, que sería did. Did. Exactamente. Entonces, tal cual nosotros utilizamos, por ejemplo, don't call, aquí utilizaríamos didn't o did not call. Simple. Ok, thank you. You're welcome. Sí, como no habíamos visto esto de, pues en el pasado que utilizamos did, it's completely fine. Está completamente bien. Entonces, por acá me dicen que tienen problemas en 4.4 y 4.8. Ok. 4.4, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el verbo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, I wait. Como todo va a ser en pasado, entonces le vamos a ir agregando que ed al final o buscando el verbo como se escribe en pasado. Y lo vamos a ir agregando, ¿verdad? Por ejemplo, waited. Ya solo le agregamos la ed. Aquí, como dice no cool, utilizamos el auxiliar y porque utilizamos el auxiliar no alteramos el verbo. Entonces, did not cool. Just like that. Y a lo demás es igual. Todo el verbo, solamente el verbo, lo agregamos en pasado en that's it. Espero que eso responda a la pregunta del ejercicio 4.4. Por apau, aquí me dicen 4.8. Me imagino que en lugar de 4.8 sería 4.9. En eh, la de 4.9 tenemos que completar con los verbos en el pasado. Aquí vamos a estar utilizando mucho did. Por ejemplo, did you have a good summer? Entonces utilizamos did, ¿verdad? ¿Qué más? Oh, yes, I did. Aquí ya vamos a utilizar el verbo de acá en pasado. I had, que sería este, ¿verdad? Por si lo necesitamos. I had a great summer. Entonces, ¿y luego qué tenemos? Oh, I go to the beach. No sería así. Sería I went to the beach. I went. Uy, así creo que, que diría So chill today. I went to the beach. Porque ella fue during the weekend. I went to the beach. Listo. Vamos a buscar los verbos en su forma pasada y eso es todo lo que vamos a estar escribiendo en eh, 4.9. Eso vendría respondiendo nuestras preguntas. I really hope so. Y si no, y si todavía tenemos preguntas, no duden en contactarme o mandarlo al grupo, porque si yo no estoy disponible, igual, en el grupo estoy segura que se van a poder ayudar. Entonces, eh, ¿tenemos más preguntas? ¿Una otra preguntita? ¿Una pregunta en específico? Háganla. Este es el momento, porque tendríamos que tener sección número 4 completada para hoy porque ya tenemos que comenzar con sección número 5. Problemas en la plataforma, eh, problemas con algún ejercicio en específico, ya saben, no duden en hacérmelo saber. Pero ahora vamos a continuar con la clase. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en Thursday's Class? ¿Alguien me, ahí me acuerda un poquito que you remember? What were we learning on last class que estuvimos aprendiendo en la clase pasada? What comes to your mind? Oh, muy bien, llegó hasta las cinco, dice Delia. Excellent, excelente. Ya está ahí. Pero a las cinco de la mañana, quizá. ¿Será? será que fue a las 5? Yo pensé que, es que no, no, no especifica. No, es 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 pero... no, ella dice que no. Sí, pues. Su... Ay, qué grosero, hola. No, es que no especifica. Ajá, a las 5 de la plataforma, puede, qué bárbaro. <laughs> sí, no, Delia. Ella siempre está on time, ¿verdad, Delia? Sí, claro. Sí. Qué grosero, estoy trabajando. Sí, imagínense. Yo también. Yo también. <laughs> no, bien. sí. Si sí, aquí puros trabajadores tenemos. En serio yes. que los admiro, guys. Sí, llego hasta las 5 de la mañana, pero tampoco, ya llegué a las 5 de la plataforma. Oh, entonces sí, pero no. Ambas cosas. Ambas cosas. ¿Y qué? ¿Sí, Ronnie? ¿Cómo se dice? De luto. Soy de luto. Oh, ¿Qué dice? Porque ahor ahorita creo que sí le voy. ¿Cómo le es? dice? Estoy de luto. Oh, my goodness. Está de luto. Wow. Sorry. See, worse first of all, primero que nada, we're so sorry. En serio lo sentimos mucho por su pérdida. Eh, siempre es como In my family. Sí, siempre es como difícil, eh, verdad? Today, today only was here, the class. Okay. No, no worries, no worries. La, la semana sí. pasada nos contó que se sentía como mal y estaba de baja y hoy entendemos por qué. Ahora en, sí, Estoy ahora sorry. entendemos por qué. Usted puede decir, se los voy a escribir porque la verdad es que pues uno nunca eh, quisiera utilizar este vocabulario, ¿verdad? Right? Pero eh, se los escribo, eh, tenemos por ejemplo, uh, morning, que sería una, una eh, opción también podemos decir eh, esta verment ber, oh lo escribí mal berment, que también es otra opción o simple y sencillamente usted puede decir pues black porque ya también se sobreentiende que pues el negro es pues, el color verdad entonces ahí tenemos tres opciones para que pues, usted lo pueda utilizar nunca queremos utilizar este tipo de vocabulario pero eh, thank you for asking porque también pues es, es parte de, de, de aprender verdad pero en serio nos sentimos bastante por su pérdida muchísimo y esperamos que pues eh, se puedan sentir mejor muy pronto nunca es fácil pero pero esperemos de que tenga fuerza. Es lo importante. Thank you, thank you. Ok, thank you, thank you for letting, for, for letting us, know. For, for, ah, sorry, for letting, for letting us, no, es que también cuando uno se pone triste, pues ahí le falla. Pero, pero igual, thank you. Gracias ahí por comentarnos. ¿no? Ok, chicos. Eh, ahorita ya vamos a comenzar con la clase. Y pues me gustaría saber qué es lo que recordamos de la clase pasada. Si tenemos preguntas también about last class. Eh, recordamos ahí más o menos algo de lo que estuvimos practicando, algún adverbio, eh, necesitamos pronunciación con alguno también, para eso estoy acá, chicos. Ahí recordemos de qué trataba, what was that about, de qué trataba eso. Sería como ubicaciones, direcciones, cómo mis... Sí, about giving directions, sí. Uh -huh. Dando direcciones. Ahí estuvimos aprendiendo un poquito sobre cómo utilizar, ¿verdad? The avenues, the streets, cómo eh, cruzar las calles, ¿verdad? ¿Cuál fue, cuál, cuál de todas las que vimos eh, se acuerdan ahí más? Como que se les quedó más en your mind. go past. <laughs> más fácil. Go Esa de hecho es la que más me gusta porque siento que lo utilizamos mucho en español, ¿no? Pasa. Porque nosotros decimos, "No, pues vas a pasar el banco, vas a pasar un palito, una, un palito de veranera, vas a pasar esto y esto y esto", entonces lo podemos utilizar bastante en inglés. No, go past this place, the shopping center, next two, next to también. Next to, eso, muy bien, sí, next to. What about the others? ¿Qué, ¿Qué hay de los demás? ¿Qué recordamos? ¿Me lo pueden decir por acá, por el micrófono está abierto o por el chat? Across. Across, muy bien, cuando tenemos que cruzar una calle, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué más se nos quedó? Podemos repetir. Por mm, ejemplo, turn, turn right and turn left. Excellent. Esos son tan importantes, ¿verdad? Turn right and turn left. Very good. ¿Qué me decían por acá? También me decían next to. Excellent. What about the others? ¿Qué dicen los demás? Go straight. Super, esa es súper importante. Go straight, ¿verdad? Ahí vaya ve, a ser recto. Ahí recto, recto y ahí la voy a encontrar. ¿Qué más? ¿Qué más? Between. 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 Sí, Between. sí. Lo, vamos a pronunciar, lo vamos a pronunciar como que si esa W fuera una U. Between. Between. Mm -hmm. Between. Por ejemplo, the hospital is between the library and the barbershop, ¿verdad? Es más que necesaria a la hora de dar direcciones. No, sí, veo de que sí, aprendimos bastante bien por lo menos a utilizar eh, las preposiciones del de, de lugar y de esa manera nos va a ayudar bastante a dar direcciones en inglés y a entenderlas me gustó bastante el avance que tuvimos el viernes el viernes el, el jueves, jueves. <laughs> gracias el jueves hoy comenzamos con las ocho cosas que la gente odia hacer the eight things people hate to do las ocho cosas que más odiamos hacer esto es para que aprendamos cómo dar Gustos y disgustos, likes and dislikes. Algo muy interesante que pasa es que cuando utilizamos simplemente la acción, vamos a utilizarla en su manera neutral, que sería, por ejemplo, stand in line, do laundry, travel to work. Justo como lo leemos acá, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando ya decimos I, cuando ya quiero decir a mí me gusta o a mí no me gusta, vamos a cambiar un poquito esa estructura y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Por ejemplo, eh, alguien me puede decir a mí me gusta leer, ¿verdad? Pero cuando utilice el, eh, el a mí me gusta, por ejemplo, I like, ya no vamos a decir a mí me gusta solamente read. No. I like reading, le vamos a agregar el ing, sé que si lo traducimos ya no se va a escuchar igual porque se va a escuchar como, ah no, a mí me gusta leyendo libros, ¿verdad? No se, no se traduce de la misma manera, pero esto es algo gramatical, sabemos que la gramática de el inglés y el español cambia en algunas cositas, pues aquí es donde cambia. Cuando nosotros damos likes or dislikes, vamos a cambiar y vamos a agregar ING al primer libro, al primer libro, al primer verbo. For example, I like reading books. Estaba pensando en esto, por eso les dije eso. I like reading books. Entonces, ¿cómo le haríamos acá? Les voy a dar la manera en cómo lo pronunciaríamos, ustedes lo pronuncian en casita y qué es lo que significa cada una de ellas, ¿verdad? Porque también es necesario. Por ejemplo, yo puedo decir, I hate standing in line. This, de hecho, this is actually true. A mí no me gusta estar como en, en filas, como en la del banco, en cualquier otro lugar. Es como muy, muy, muy tedioso, ¿verdad? Right? Entonces, nosotros con Xochitl podemos decir: I hate standing in line. I hate standing in line. Eso. Entonces, recordando que cuando utilizamos likes o dislikes, que en este caso sería hate, en lugar de solamente decir stand in line, ya le agregamos el IMG, ¿verdad? Entonces en lugar de decir I hate stand in line, digo I hate standing in line. Standing. Vamos a volverlo a escribir por acá. Oh, aquí está. En este caso ya puedo decir yo I hate que standing in line. Cuando le agregamos I like or I hate or I dislike. Vamos a agregarle el ing al verbo. I hate standing in line. Uh, yo odio hacer filas, ¿verdad? Yo odio hacer filas. O yo odio estar ahí parado en las filas. Standing in line. Entonces, hate es odiar. Exacto. Uh -huh. Ok. Hate es odiar. Yo odio. Y pues a mí me gusta hacer. pues I like reading. Good evening, teacher. Good evening, Ronnie. Ya se nos, ya se nos unió. Imagínese, ¿no? Si usted estamos, a, estamos. A, a, a decirnos good night, Iva. <laughs> <laughs> no es mala idea, no es mala idea, teacher. No, that's no, no le doy idea. Ya veo, sí, ya, ya no le voy a decir nada porque le, le estoy dando material. <laughs> No, it's fine, it's fine, Ronnie. We're glad you're here. Estamos felices que logró llegar. Ya sabe, el inicio de la clase, pues lo puede ver ahí en YouTube. There's no problem. Okay. Pero nos Thank alegra que llegó. Aquí estamos, tijera. Eso, excelente. Entonces seguimos. Sabemos que utilizamos. I like y utilizamos. I hate cuando no me gusta algo, ¿verdad? Pero cuando decimos I like, ya le agregamos ING al siguiente verbo. Eso es súper importante para que se escuche bien. Porque si nosotros decimos solamente I hate, stand in line, la otra persona no lo va a percibir de buena manera porque gramaticalmente está incorrecto. Entonces, si nos pueden entender... Pero no se va a transmitir de la misma manera el mensaje. En español, según la gramática, pues no se viene traduciendo igual. Por ejemplo, nosotros vemos, no, pues I like reading books. A mí me gusta leyendo libros. No tiene sentido. Pero. Cuando lo tenemos de esta manera es porque en inglés tiene una gramática diferente y en español tenemos una gramática diferente. Y por eso es que está como ese choque entre gramáticas. Pero siempre tenemos que saber que cuando tengamos I like o I hate, le vamos a agregar un ING al siguiente verbo de lo que a nosotros nos gusta o nos disgusta hacer. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? I hope o sea, bien. siempre que esté like hate siempre ing siempre sí al verbo al verbo que siga ing y eso es lo que vamos a ir viendo con estos otros que siguen por ejemplo tengo I hate standing in line y el siguiente cómo quedaría a ver sochile usted ya vi que usted ya le entendió ayúdeme cómo quedaría el número dos I, I hate doing long laundry Excelente. Hasta, mira, hasta le salió bien el laundry. Sí. I hate doing laundry. Excelente. Ya, ahí ya lo no tenemos. Me alegra. Sí, I hate doing laundry. A mí no me gusta lavar la ropa, ¿verdad? Laundry. Me <laughs> ya ve, es que por eso son las, <laughs> las cosas que más odiamos hacer. <laughs> Creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo la lavar, batraca lavar cómo se dice? ¿Cómo sería, Mi? Oh, ese es doing the dishes. Doing the eh, dishes. Sí, ahorita se lo escribo. De hecho, eso iba a bien. Doing, siempre vamos a utilizar, mire, por ejemplo, utilizamos do the laundry, igual. El auxiliar. Como, ajá, el auxiliar. Pero en este caso viene siendo como solamente el. el ¿Cómo es que se llama? Do, do como sería en tiempo. En tiempo. En past tense. Como, como, no, no, en, en tiempo presente, ¿verdad? El tiempo y el DIL el, el ya sería en tiempo. Eso, es que Ronnie ya viene. Es que Ronnie venía al. Venía tema. todos los poderes. Es que, no, es que, es que no, no, todavía no me había conectado porque estaba repasando la clase, ¿verdad? Ah. Uf, chica. No, sí, eso yo me lo La imaginaba. Técnica. Pura técnica. Excelente. No, es que ese es el segundo tema. Ya vamos a llegar al segundo tema. Entonces, aquí tenemos cuando necesitamos lavar los trastes. The dishes. Doing, oh, lo siento. Doing the dishes. Doing the dishes. Muchos lo utilizan, no, pues lavar la losa, lavar los trastes, los platos, doing the dishes. Esto se utiliza bastante. ¿Y qué, Pero ahí sería lavar los trastes o lavando los trastes. Lavar okay. los trastes. Sí. Tenemos okay. el ING, pero eso es algo que estábamos comentando. Y aquí el ING. El ING, el ING, exacto. MG, correcto. Ajá. Cuando, y eso sí, grave es el error. Siempre que tenga I like or I hate, como me gusta o yo odio hacer o no me gusta, I, I dislike, vamos a utilizar el siguiente verbo con ing. Si lo traducimos palabra por palabra al español, no tiene sentido. Porque imagínese, usted dice, no, pues I like reading books, me gusta leyendo libros datos en make sense, no tiene sentido, pero es porque la gramática del inglés es diferente a la gramática del español, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es, no, pues ya sé que en español, en mi idioma, no sé, no se entiende igual, pero así es la gramática del inglés y ya sé que siempre que tenga I like or I hate, voy a utilizar el siguiente verbo con ing. Espero que ya se nos haya ahí, ya ya, ya lo manejemos de una mejor manera. Yer, yeah, ahí, bueno, con solo con esos dos verbos o siempre que la formulación esté en de I like y I hate. Siempre cuando usted tenga la formulación con I like y I, I hate, siempre I, le va a agregar ING al siguiente verbo. Siempre. Por ejemplo, I I hate I sería lo contrario de I like. Exacto. Me gusta, I hate, no, pues es que yo odio. Estar, detesto. Detesto estar en filas en los bancos. I hate. Uh, hmm. Ajá, vamos bien hasta ahí. Por ejemplo, por ejemplo, si, 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 yo, si yo dijera I had I had eh, gore ng. Going, ajá, going. No, 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 sería gore gore gorking. Oh, working. Sí. I, I, hate, I hate working. I hate working. Sí. Uh, oh, ya, ya le agarro. Ahora sí. Ya que, ya que usted tiene su micrófono encendido, no lo apague, no lo apague. Me va a ayudar with number three. Mire, number three is travel okay. to work. Travel sí. to work. Viaj, eh... Viajar al, al trabajo. ¿Cómo lo diría usted, Ronnie? Que usted odia viajar al trabajo. Eh, sería eh, eh, Sería I, I, I have, uh -huh. I have pero, teacher, pero es que ahí tenemos, tenemos dos verbos: viajar sí. y trabajar. Pero en este caso, trabajar no está, o work, no está como Tú. verbo. Está, Ajá, sí, sí. está como noun, está como un nombre que sería viajar al trabajo, ¿verdad? Y quiero, perdón, no, eh, sácame de una duda. Hágala. Eh, ¿Por qué me dice, bueno. Eh, son los bueno, esto es como, como algo rápido, así que me ha venido a la mente. Uh -huh. eh, por, cuando está el verbo, por ejemplo, aquí que tenemos dos verbos, pero está eh, tú, puede ser el auxiliar o, o, o sí, ¿verdad? Es como el complemento. Entonces, ah, es el complemento. Entonces, si el, por ejemplo, está el verbo y está la palabra tú del complemento, entonces el principal, el primero sería, sería el verbo. El, ¿Sí? sí, ¿verdad?

And you. Sí, pero lo Traveling. Traveling. Travelling. Traveling. 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 To work. Exactly. Entonces sería: I, I hate. I hate. I hate. Traveling. To work. To work. Yo de, detesto. Tiene. No, yo detesto viajar a, al trabajo, ¿verdad? Sí. Okay. justo Eso sí ya ves que aquí no si aquí rapidito le agarramos no ahí thank hate you traveling teacher traveling to work you're welcome ahí está entonces teacher ¿qué? teacher mire ahí tengo una duda cuando usted dice Ajá. are you are you welcome pero eh, welcome bienvenido verdad sí entonces are you sería como una pregunta quiero ver are you sería como, bienvenido, bueno, ahí la formulación sería como, bienvenido, es que he tenido esa curiosidad, Fit Teacher. Sí, le cuento que es, you're welcome, puede ser para bienvenidos, y puede ser para de nada. Ah, sí. pero, pero, you're welcome, welcome, de bienvenido, de la palabra, welcome, welcome sí. me. Pero Así, recuerde, es que, es que, es que miren, le voy a contar algo. Depende de la situ situación, pero <laughs> Sí, depende mucho de la situación. En español nosotros también tenemos palabras que se parecen. Por ejemplo, si viene eh, una persona que está aprendiendo español y nosotros decimos, no, pues el padre de la iglesia. Y uno dice, no, pues es el papá de la iglesia, ¿verdad? El papá, el papá de todos. No sino que el padre puede ser padre de iglesia o puede ser padre de familia, cosa que en inglés no se, no se lleva así. Nosotros no vamos a decir eh, father para el, el papa o para, para para alguna entidad que sea religiosa. Entonces nos damos cuenta que padre tiene dos contextos diferentes en la misma palabra. Eso pasa en inglés. Inglés, cuando el welcome se puede utilizar para... Bienvenido y también se puede utilizar para decirle de nada. Y también mm. tenemos, por ejemplo, mm. si, si queremos decir, no, pues es que, es que, eh, que le podemos decir? Con mucho gusto o, o pues que, que el gusto fue mío. ¿Cómo le Let podemos go. Decir? No. Hay muchas personas que utilizan este, incluso... Let. You are very welcome. No, pues ahí diría uno, no, pues yo estoy más que bienvenido, pero nos están diciendo también de que pues no tengamos nada de qué agradecer, que están muy felices de hacer lo que se está haciendo. No tiene mucho sentido en español si nos damos cuenta, pero pues se utiliza de esa manera en inglés. Así que, así como tenemos en español palabras que se parecen y son simple y sencillamente identificadas por el contexto, eso pasa con welcome. ¿Eso responde a okay, su teacher. pregunta, Ronnie? Sí, hoy estamos ahí, claro, como Lorchata. Eso, claro. claro como como Lorchata. Bueno, eso pasa, eso pasa. That happens. Muy Thank bien. You teacher. You're welcome. Ok, welcome. Sí, ahí estamos utilizando el welcome. Ok, entonces ya esto ya más que manejado, ¿verdad? No, si esto, uff ya esto lo vamos a estar utilizando todos los días. What about the number four? Go to meetings. ¿A quién esta me va a ayudar Juan? ¿Cómo decimos que nosotros podíamos ir a reuniones? going to meetings. Exactly. I hate going to meetings. Very good, Juan. Estoy viendo que. Sí, ahí está. Super bien. Ahora the next one me va a ayudar. Esta, esta, siento que es un challenge. No sé por qué, pero siento que es un challenge. Se lo vamos a dejar a Juan Linares. Juan, ¿cómo utilizaríamos exercise tratando de hacer una oración con I hate? Piénselo, it's okay. Let me see, teacher. I maybe, like exercise. Maybe I can say I hate making exercise. Me gustó. Muy buen trabajo, Juan. Usted utilizó making, ¿verdad? De hacer, de hacer. La situación es que lo utilizó, fue bueno, pero aquí vamos a utilizar otro hacer, el do. Entonces, usted puede utilizar I hate doing exercise, que también estaría correcto, pero el do sería la manera que vamos a utilizar. I hate doing exercise. Yo odio hacer ejercicio. También puede utilizar el exercise con ING, que sería I hate exercising, ¿verdad? I hate exercising. Pero esta, como no la habíamos practicado, pues era nueva. Así que por eso le dije, va a ser un challenge, un reto. Y lo hizo muy bien, Juan. Lo hizo muy bien. Entonces, en lugar de make, vamos a utilizar it. Excelente. Me gustó que se fue un pasito más adelante. Muy bien. Entonces, what about? Aquí tengo a René. René, ayúdeme con number six. ¿Cómo le haríamos? Work in the yard. I hate working in the yard. Excelente. I hate working in the yard. Muy bien. Listo y al punto. Vamos ahora con José Orlando. What about clean the house? ¿Cómo lo utilizaría usted? Ok, Miss, I hate cleaning the house. Cleaning the house. Muy bien. Excelente. Ahora vamos last but not least. De último, pero no menos importante, iríamos con Delia, con open the mail. Open the mail. I hate opening the mail. Eso, I hate opening the mail. Ahí está. No, sí, esto está, pero easy peasy. Esto está listo ya. Nosotros ya sabemos cómo utilizar hate en like, ¿verdad? Porque si decimos a mí me gusta, también vamos a agregar ING al siguiente verbo. Ahora, ya llegamos a la parte por la que vino Ronnie Marroquín. <laughs> Esta es su parte. Estoy aquí, estoy teacher. El pasado simple, the simple past. No, pues, ah, simple. esto es para lo que se estuvo preparando. ¿Cómo utilizar los verbos en Simple Past. Hoy vamos a aprender cómo utilizar los regular verbs, los verbos regulares con... Los regulares. Sí, los verbos regulares. Mañana vamos a ver los irregular verbs porque son súper importantes también. Entonces, comenzamos. ¿Qué es un regular verb? Primero, ¿cuáles son los verbos regulares? Les cuento, guys. Los verbos regulares son no, todos. También es no si yo les dije que Ronnie por eso por eso entró hasta ahora porque yo estaba ahí estudiando <laughs> sí exactamente los verbos regulares su estructura no va a cambiar completamente cuando los pasamos al pasado o al futuro su estructura se mantiene. Entonces, estos verbos nos ayudan bastante porque si nos damos cuenta, en español nosotros tenemos que cambiar mucho los verbos, pero en inglés no nos tenemos que estar preocupando mucho por eso. Más cuando tenemos a los verbos regulares, que pues, simple y sencillamente se cambian poquito. Entonces aquí esta es una gran ventaja que tenemos las personas que estamos aprendiendo inglés. Entonces, vamos a ver las reglas que tenemos al momento de eh, utilizar los regular verbs y cómo pasarlos al pues pasado, valga la redundancia. Entonces, regla número uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos un verbo tranquilito, así como work. Or travel, trabajar o viajar. Lo único que vamos a hacer es agregarles ID ed, ed, ed al final y con eso estuvo. Por ejemplo, tenemos work, worked o work. work it. Podemos pronunciarlo de esta manera porque se nos hace Pero más bueno. fácil. Work, worked, work it. Cualquiera de las dos, it's fine. Travel, no, pues traveled. En esta travel vamos a tratar de hacer un d sound al final. Como como les dije, pensamos en una palabra en español que termine en d. Por ejemplo, yo pienso en comunidad. Vemos cómo termina con d. Así vamos a pronunciar travel, traveled, traveled con d al final. Para hacerlo en pasado. Ya vamos a ver eso, cómo lo podemos pronunciar bien en pasado. Porque tenemos ahí unas estrategias para pronunciar en pasado. Pero sí, regla número uno, tenemos el verbo y lo único que hacemos es agregarle ed. Just like that y ya está en pasado. Yo trabajar hoy. No, no vamos a decir yo trabajar hoy. Voy a decir yo trabajé hoy. I worked today. Yo viajé. Yo viajé ayer, no, pues I traveled yesterday. Y de esa manera ya tenemos verbos en pasado. Así que aquí ya vamos en materia. Entrando en materia. Si tienen una pregunta, voy muy rápido, me dicen stop, teacher, porque pues sí. <laughs> es más que necesario. Ahora, the second one: verbs ending in e. Termina. Only Exacto. Los verbos que finalizan en E solo le vamos a agregar de al final, ¿verdad? Porque, pues, vamos también por lógica y no, ya sabemos que no vamos a, a, a la, le vamos a agregar doble E alike like, ¿no? ¿verdad? sino que solo le agregamos una D y ya queda bien. Tenemos like de me gusta y move de mover. Estas palabras, hay unas palabras que prácticamente no se les va a sentir el ed, como por ejemplo like, porque son voiceless, las cuerdas vocales no vibran cuando las pronunciamos. Entonces, más que todo, en, en, en inglés escrito sí lo vamos a escribir, pero en inglés hablado no se va a escuchar mucho y nos vamos a guiar por el contexto. Hay muchas sí. cosas, hay muchas palabras que se, se van a hacer como a dar a entender por el contexto. Entonces, like es una de ellas. Like está en pasado, pero casi no se va a entender cuando se dice no, pues a mí me gustaba. Más que todo va a ser por el contexto. Move. Esta sí, move sería moved. Moved. Ahí sí, lo vamos a hacer como con un sonidito de T, porque vibra, moved. Sí. Aunque no se nos escuche mucho cuando lo pronunciamos, tratemos de hacerlo exagerado para que ahí con el tiempo se nos haga más. Fácil pronunciarlo. Pero ya sabemos, verbos que finalicen en E, solo vamos a agregarle D al final. Just like that. What about the next one? Verbs ending Y. Change the Y for an I, then add ED. Parecía que estaba como, como recitando un poema. Verbos que finalizan en y. Vamos a cambiar la y. Vamos a borrar la y. Le vamos a agregar una i y luego le agregamos ed. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Tenemos carry. Carry, sí. Carry de llevar. No, pues carry. En pasado sería carried. Carry it. ¿Ven la diferencia? En esta sí se escucha bastante la diferencia. Carry. Carry. Carry, it. Carry it. Eso. Entonces, ¿qué hacemos? Borramos la Y, borramos la Y y le agregamos una I y una ED. ¿Vemos cómo quedó? Bonito, ¿verdad? ¿Qué hacemos con study? Study. De estudiar. Study. ¿Qué hacemos? Studied. Ya esa D más pronunciada al final. Studied. Eso. Entonces, ¿qué hacemos? Borrar la Y griega y agregar I más la ED. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Todos me van a escribir cómo le haríamos con cry. ¿Cómo le haríamos con cry? Todos a escribirme en el chat. ¿Cómo le haríamos con cry? Pues nadie queremos utilizar cry, ¿verdad? De llorar. Pero quiero que me escriban en el chat cómo sería cried. Mm -hmm. Ahí está. No, es que yo sabía que aquí rapidito le agarramos. Eso. Cried. Cried. La diferencia de cry. Y en cried es solo la D al final. Cried. Eso, eso ya nos va a decir que fue en pasado. Cried. Muy bien. No, si aquí, ah, yo sabía que aquí, no, aquí sabemos muchísimo. Aquí sabemos muchísimo. Sí, cried. Simple. No, pues vemos ahí ya con esto ya pues sabemos cómo utilizar los verbos irregulares. Pero les voy a mostrar una extra. Tenemos play. Play es diferente. Play is different. ¿Por qué? ¿Qué, qué hace a play diferente de car carry, study or cry? Lo que va a ser diferente a play de las otras es que play, miren, antes de la Y, tiene una vocal. Es, no, sí, sí, aquí ya sabemos, guys. No sé, pero yo les debería de decir a ustedes que me enseñen. Delia ya, aquí ya me lo escribió excelentemente bien. Sí, así es, Delia. Entonces... ¿Qué es lo que hace diferente a play de las otras? Las otras terminan en consonante y luego viene la letra Y. ¿Ven? Está una R y luego está la Y. Está una D y luego está la Y. Está una R y luego está la Y. Entonces, ay, gracias, Telia. <laughs> Tan linda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué play tiene una vocal? Y luego la Y. Esa es la diferencia. Que viene una vocal antes de la Y. Entonces, play no va a cambiar la Y. En play no cambia la Y. En estos casos no va a cambiar la Y. Entonces, lo único que vamos a hacer, así como lo escribió Delia, es. Listo. Played. Con D al final. Hacemos ese sonidito de D al final y eso ya es todo. Played. Y ya, yo jugué. I played. Simple. ¿Qué pasaría con otro ejemplo? For example, let's see stay. ¿Cómo le hacemos con stay, guys? Todos ahí en el chat. A escribir cómo pasamos al pasado, stay. Eso, Xochil, muy bien. Eso, no cambiamos la Y. Eso, Juan, eso, Azucena. Eso, Ronnie Marroquín. Eso, René, muy bien. Excelente. Eso, Delia. Sí, vemos que, porque como tenemos una vocal antes que la Y, entonces. No le vamos a cambiar la y, la y se queda. Y José Orlando lo que dice arriba. Exactamente. Eso, muy bien. No, sí ya ven que yo los entiendo. Sí, justo lo que dice arriba, no, sí él ya sabía. ¿List? El de arriba tiene razón. El de arriba tiene razón, muy bien. Entonces vamos a ver la última, la última. Ahí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La última regla. Esto nos pasó y nos dio problemas bastante cuando estábamos viendo section número 4, ¿verdad? Esto sí me acuerdo, que nos, nos dio problemitas en sección número 4, que dice, verbs ending in consonant, vowel, consonant, double the last consonant, and add ed. ¿Qué nos quiere decir? que los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, ¿qué hacemos? Duplicamos la última consonante y agregamos ed. Fácil, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta de aquí. Por ejemplo, stop. Tenemos consonante, vocal, consonante. También tenemos plan. Consonante, vocal, consonante. Entonces, lo único que vamos a hacer es duplicar, duplicar la última consonante y agregar ed. Eso es todo. Duplicamos y agregamos ed. Esto es importante porque tuvimos problemas, creo que era stop, si más no me, no me equivoco. Y tuvimos problemas porque solo le agregábamos ed y nos hacía falta duplicar la última consonante. Entonces, siempre que veamos ahí que no, no me está agarrando, ¿qué pasará? Pensemos en esta, en esta regla, porque nos va a ayudar bastante. ¿Tenemos preguntas sobre eh, cómo cambiar los verbos regulares a pasado? Creo que eso en el, con el tiempo se nos va a ir quedando. Veo que ya tienen sueño. Vamos a ver lo último. Ya esto es lo último y nos vamos. Ya, ya esto es para salir del salón, para salir del aula. La pronunciación, guys. Les dije que íbamos a ver lo de la pronunciación. Antes de comenzar, tenemos que ver que existe algo llamado voiceless y algo llamado voice. Ahora, les voy a decir cómo podemos identificar cuando algo es voiced o algo es voiceless. Sucede que vamos a prestarle bastante atención a nuestras cuerdas vocales. Cuando nosotros hablamos, si ponemos dos dedos en nuestra garganta y los posicionamos bien, cuando hablemos, sentiremos una vibración en nuestra garganta. Si quieren háganlo y traten de hablar y sentirán una vibración en su garganta. Esto les ayudará porque la vibración son nuestras cuerdas vocales moviéndose, cuando decimos una palabra y nuestras cuerdas vocales zumban o, 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 no sé, vibran prácticamente, nos está diciendo que esa palabra que nosotros estamos pronunciando es voiced. O sea, las cuerdas vocales vibran, esa palabra es voiced, suena. Y cuando las cuerdas vocales no vibran, es una palabra voiceless, o sea que no suena. Las cuerdas vocales tienen mucha importancia aquí, así que si pueden hacer ese ejercicio, traten de hablar con una persona en español o en inglés, se ponen los dedos acá y se van a dar cuenta que nuestras cuerdas vocales están trabajando mientras hablamos. Entonces... Esto nos va a ayudar para identificar cuáles son las voiceless y cuáles son las voice. Ahora, ¿por qué estamos viendo ups, si nuestras cuerdas vocales vibran? Y, ¿Y qué es esto importante cuando estoy pronunciando en, ing en inglés y más que todo en pasado? Es porque las voiceless o las palabras que prácticamente son voiceless no, no se van a pronunciar mucho no tienen una pronunciación que cambie o que nosotros nos demos cuenta que cambia mucho. Entonces, prácticamente para saber en inglés hablado o en inglés escuchado, ¿verdad? Para saber que ese verbo está en pasado, nos vamos a guiar por el contexto. No, pues tiene que ser utilizar yesterday o utilizar el contexto de la oración, que no, pues ya sabemos de que esta persona me está hablando de su fin de semana, entonces obviamente estos verbos están en pasado, pero su pronunciación no se va a escuchar tanto, así como les dije, por ejemplo, like, no, es, es voiceless, entonces por eso mismo, no, pues yo digo no, like, no vibran. Like, no, no vibra. Entonces es voiceless. Y ahí me doy cuenta que no voy a hacer una gran pronunciación para cambiarla pasado porque se escucha igual y me voy a guiar por el contexto. Espero que hasta aquí vayamos bien. No se me hayan dormido. Entonces, ya sabiendo lo de voiceless, vemos que la pronunciación con ED se divide en tres. Una que sería ED prácticamente o ID. Está bien. La pronunciación con T, que esta sería la voiceless. Y la pronunciación con D. También. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya vamos. Aquí ya vamos a entrar en materia. Por ejemplo, tenemos want, de querer, ¿verdad? Want. Esta ID, o oh, no, ID, se puede escuchar como ed y como id, pero es una pronunciación muy marcada. Entonces, por ejemplo, tengo want. Muchos lo hemos escuchado como wanted, ¿verdad? Wanted. I wanted. Wanted. Se escucha como ed. I wanted. ¿Qué más tenemos? Need. De necesitar, ¿verdad? I need it. I need it. Needed. It, needed. It. That was needed. Eso era necesitado. Podíamos utilizarlo, ¿verdad? No pues. Needed. It, needed. It. Necesitar. O necesité. Ahí lo vamos a pronunciar muy marcado. Luego tenemos las voiceless. Que estas no se van a pronunciar muy marcadas y por lo mismo nos podemos confundir. Entonces, por ejemplo, tengo help, help, no vibra, help, no vibra. Entonces, no le vamos a cambiar mucho. Pero en la mayoría, si quieren hacer como una gran diferencia cuando lo pronuncien, no, pues en esta sí se puede. Helped, helped. Pronunciamos la T. Look, no, pues en esta no tiene mucho. Look, 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 no hay, no hay vibración. Look, lo podemos dejar como look y, igual la persona que esté siendo la receptora o que nos esté escuchando, pues va a entender que por el contexto estamos hablando en pasado. Si quieren hacerle sí, sí, sí que, que, que quieren pronunciar la t, pueden decir looked. Duct. pronuncian la T pero igual pueden utilizarlo como ustedes quieran porque estas son voiceless ¿entendido? tenemos sniff este sniff es de olfatear olfatear sniff igual sniff sniff sniffed, si quieren pero si se dan cuenta cuando una persona está hablando y está utilizando estos verbos, muy difícilmente nos vamos a dar cuenta la pronunciación en pasado de estos verbos. Por eso son voiceless. Laugh. Laugh. Esta GH, esta GH, vamos a pronunciarla como laughed. ¿Qué es eso? Laugh. Risa. No, pues es que yo estaba riéndome mucho. Laugh. Risa. Igual. ¿Quieren agregarle la T? Loft. Si quieren. It's up to you. ¿Qué más tenemos por aquí? Wash. De lavar, ¿verdad? Nosotros estábamos mencionando eso de watch the dishes. Watch. No, pues watch. No, no se escucha la T aquí. Así que prácticamente aquí no se va a dar, a dar esa diferencia. Watch. Watch. Igual kiss debe ser igual kiss dance dance no hay mucha diferencia fix fix de, de reparar fix es de reparar fix tampoco ¿Nos damos cuenta? voiceless Ahora llegamos a el sonido con d en esta nos tenemos que preocupar mucho para pronunciar la D. Yo sé que ya me pasé bastante de, de, de la hora. Ay, no puede ser. Ne, nos tenemos que preocupar en la D. <laughs> okay, good night, Sochill. Nos tenemos que preocupar en la D. Entonces aquí ya vamos rapidito. For example, here we have cold de lavar, de lavar de llamar, cold. Tenemos cold cold con la d cold siempre nos vamos a preocupar por mencionar esa d al final cleaned cleaned la d offered offered la d también damage damage la d espero que se escuche no sé si se escucha aquí por mi micrófono pero espero que se escuche entonces tenemos llamar limpiar ofrecer y esto es de dañar. No, pues yo dañé esto. ¿Qué más tenemos? Loved. Loved. Oh, ok. Gracias, José. Gracias. También tenemos used. 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 La de. Si quieren pronunciarlo ahí en casita, muy bien. De usar, ¿verdad? Amaze. 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 Igual, la D. Esto qué es? No, pues eso me dejó asombrado. O eso me asombró. Amazed. That amazed me. ¿Qué más? Rubbed. Rubbed. ¿Qué es este? Este es como de frotar. Rubbed. De frotar. No, pues que yo tuve que frotar mis manos porque tenía frío. I rubbed my hands because I was cold. ¿Qué más? Claimed, 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 reclamar. ¿Tenemos preguntas sobre la pronunciación acá? No sé si yo vi que Ronnie tenía un diccionario. Ronnie, en este caso de los diccionarios, no, no se lo voy a pedir, no se preocupe. Lo que yo les digo es que cuando tenemos un diccionario cerca, a veces cuando vemos la palabra en pasado, pone como... Justamente esto. Así, porque nos está diciendo cómo tenemos que pronunciarlo. Entonces, si buscan en el diccionario y les aparece esto, les va a ayudar incluso a que lo podamos pronunciar de una mejor manera. Así que ahí tenemos ese tip que nos sí, va a estar ayudando. Buen consejo, buen consejo, teacher. Ya sabes. Lo, lo, eh, solo que este diccionario ya no lo traen. Los lo, lo que lo traen son los lo... De la Rose algo así, no, no me acuerdo como que se llama. Me imagino, pero igual, eh, posiblemente en varios. Pero ahí aparece eso. Ahí aparece. Sí. Ah, ok. Entonces ya sabemos, si encontramos un diccionario y queremos saber cómo se pronuncia una oración en específico o una palabra, lo podemos encontrar justo ahí. Ahora, chicos, si no hay más preguntas, I'm sorry, porque ya sé que me pasé mucho, pero los estaría viendo el día de mañana, Tuesday. Así que, for today, have a good night, everybody. I'll good see you night. tomorrow. Good, good, night, tomorrow. Good, night good night. Good night.